Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Gracias a todos por estar aquí. Me acompaña en esta rueda de prensa el alcalde del municipio de Los Llanos de Aridane, la consejera de Medio Ambiente, Residuos y Emergencias, el director técnico de la emergencia, Rafael García, también el jefe de Servicio de Medio Ambiente, Francisco Prieto, y el vicepresidente primero del Cabildo Insular de La Palma. Bueno, pues estamos aquí hoy reunidos para dar una buena noticia, algo que llevamos esperando durante mucho tiempo, muchos meses, que empezó con un trabajo de la corporación, del grupo de gobierno anterior, y yo quiero reconocerlo y decirlo de esta manera, y que bueno, da sus primeros pasos en forma de apertura parcial de una zona de Puerto Naos, la zona verde en este caso, la que todos conocemos de Los Lajones, que compone las calles de Maresía, Atardecer, Lajones, Gabriel Lorenzo Calero, Francisco Rodríguez Betancourt y Costa Gris, estas tres últimas de forma incompleta porque hay puntuales viviendas que muestran mediciones por encima de los datos que vamos a permitir según el nuevo protocolo que nos hemos dado. Esto supone que 139 viviendas van a tener la posibilidad de volver a residir en ellas, 24 horas. Lo necesario para poder acceder, para dar esa autorización, básicamente son tres cuestiones. Lógicamente, lo que hemos pedido siempre es esa medición continua que nos dé información para tomar esas decisiones. Ese es el punto primero. Es absolutamente necesario contar con ese sensor de medición continua del proyecto Alerta CO2 y reitero que tiene que ser ese sensor específicamente. Hemos visto como distintos sensores dan distintos datos y lo que queremos es tener, lógicamente, un dato continuo de una fuente que sea siempre la misma. Como punto dos, pues lógicamente tener instalada la aplicación del Cabildo Insular de La Palma, que se la pueden descargar en cualquier la App Store o no sé cómo se llama la de los la Play Store. Después, si quieren, el propio director técnico les abunda más en cómo hacerlo. Es muy fácil, es muy sencillo. Y por último, firmar la autorización para la monitorización, seguimiento y también mantenimiento de esa red de sensores y, por supuesto, también el permiso del uso de los datos con fines científicos y de la gestión de la propia emergencia. Esto lleva a un cambio asociado también, que es que los QR para esas personas que se les permite la entrada pasan de 3 a 6 meses. Hay que seguir manteniendo los QR en este primer momento. Siempre hemos hablado de desescalada progresiva en función siempre de la seguridad. La seguridad tiene que estar como premisa. Y también ese protocolo de entrada conlleva zonas restringidas, no solamente la zona negra, que lógicamente estará acotada, vallada y debidamente señalizada, sino, bueno, pues no se va a permitir en este primer momento acceso a garajes, a ninguno de los garajes, zonas bajo rasante o sótanos, tampoco se va a permitir el uso de ascensores, ni tampoco acceso a otras zonas, a zonas que no tengan esa medición continua. Respecto a los servicios, se ha mantenido el servicio de recogida de residuos para el Charco Verde y el Remo 3 días a la semana. Ahora se implementará la posibilidad también en Puerto Naos y se va a acotar a la zona de la rotonda de Puerto Naos en la parte alta, como digo, durante 3 días a la semana. Y, bueno, estamos haciendo un trabajo distinto, porque así lo requiere la situación, para poner en marcha otros servicios que entendemos que son necesarios para una población que vive en cualquier lugar. Hablamos de la zona de la farmacia o del supermercado, que bueno, los datos no son positivos en este momento y por eso hablo de que requieren un trabajo distinto.
En cuanto a la situación de la bombilla tiene una situación totalmente distinta. Seguimos implementando medidores, en este caso, con un orden de norte a sur. Los datos, como digo, son totalmente distintos. La situación de la bombilla es distinta porque, además, no cuenta con asfaltado en sus calles, por ejemplo, y es más fácil el flujo de CO2 también en un terreno que es mucho más permeable. Seguimos implementando sensores para tener mayor información y, bueno, la idea es que funcione exactamente igual que en Puerto Naos, ¿no? Si definitivamente iremos probablemente a criterios ALTRE, hablaremos de 1.000 ppm. En este primer momento, en esta primera actuación, estamos hablando de que esas 139 viviendas tienen una media de 700 ppm o menos, pero la idea es ir progresivamente a los 1.000, que nos permitirá, lógicamente, acceder a más zonas. Ya veremos la bombilla cuando eso se produzca, cómo queda, ¿no? Pero si en la bombilla hubiese la posibilidad de apertura, como estamos haciendo por zonas, lógicamente, y siempre digo con la premisa de la seguridad por delante, actuaremos exactamente de la misma manera. Esto, lógicamente, no es un trabajo que se haya terminado. Es un trabajo que entra en otra fase, que requiere, lógicamente, de un trabajo añadido de vigilancia, de seguimiento y de control por parte de los servicios de emergencia y por un personal que está actuando ya en la zona. Hay un personal de bomberos y también hay un personal de seguridad que van a estar muy pendientes de lo que ocurra. Hay un sistema, una central de alarma situada en el colegio de Puerto Naos y bueno, Rafa luego profundizará un poco más en esto, pero adelanto que esa central de alarmas tendrá la posibilidad de avisos automáticos a través de esa aplicación del Cabildo Insular de La Palma y por un sistema de megafonía que se encuentra instalado en la zona, de que en cualquier momento, si se requiriese tomar la decisión de evacuar, pues se pudiese comunicar tanto vía móvil como vía ese sistema de megafonía. Pero además, el personal desplazado de la zona actuaría de inmediato. El propio protocolo que nos hemos dado de seguridad, de emergencia, recoge que la respuesta sería como máximo de 15 minutos para una posible evacuación, digo, en caso de que así fuese. La zona de la que estamos hablando, llevábamos midiéndola durante muchos meses. Hay un histórico que, bueno, pues lógicamente nos tranquiliza, pero tenemos que pensar siempre en lo peor y tener cubiertas pues todas las posibilidades que se puedan dar. Seguimos trabajando, implementando sensores también, como digo, en ambos lugares. Creo que hablaban alrededor de cerca de 100 más, el número de 100, si no me equivoco, Rafa, antes de final de año y con toda probabilidad entre finales de enero, mitad de febrero, pues podrían estar colocados los 1.200 sensores del proyecto Alerta CO2 y los 200 del Cabildo Insular de La Palma, en total 1.400 sensores. Hemos, además, en reuniones con el comisionado, le hemos transmitido la necesidad de poner a disposición más cantidad aún, precisamente para llegar a más sitios. Como saben, también se está midiendo en el Hotel Sol, que pretende comenzar las obras pues recientemente y bueno, con el objetivo, la comunicación que me han hecho, no sé si cambiarán de opinión, pero la comunicación que se ha hecho al Cabildo Insular de La Palma y a este presidente es que su objetivo es elevarlo a categoría Meliá y bueno, proceder a una posible apertura en el mes de marzo, abril. Poco más que comentarles, ahora les daremos paso a que puedan preguntar las dudas que tengan, pero sí que quiero, no quiero terminar sin agradecer, lógicamente, el trabajo de todas las personas que tienen algo que ver con esta situación. Hablo de los miembros del propio Plan de Emergencias Insular de La Palma, del PEINPAL, los del Comité Científico, los del Comité Asesor, y también bueno, todas las personas que
de forma participativa y voluntaria han querido participar de una u otra manera, como pueden ser, por ejemplo, los administradores de fincas, que han sido tan importantes para ponernos en contacto con empresarios, con los propietarios, para poder actuar en sus propiedades. También, por supuesto, la Asociación de Empresarios de Puerto Nao y la Asociación de Vecinos de La Bombilla, a todo el personal del Cabildo Insular de La Palma, que se está dejando la piel en la emergencia desde el minuto uno y no es menos ahora en este momento, agentes de medio ambiente, bomberos voluntarios de Merpal, que han hecho una labor impagable, ahora los bomberos de la empresa Falk, personal de medio ambiente en general, la empresa Sasegur, Evento 7, Hidrolab, empresas palmeras también, que han estado trabajando en la zona, personal del Consejo Insular de Aguas. Por supuesto, quiero agradecer a los ayuntamientos de Los Llanos y de Tazacorte la coordinación permanente que tenemos respecto a la toma de decisiones y a las acciones que cada uno tiene que acometer en función de sus competencias. Aquí pues aprovecho para dárselas personalmente al alcalde de Los Llanos de Aridane, pero también al personal del ayuntamiento, que ha estado siempre trabajando también de manera coordinada con nuestro personal de emergencias y también del Cabildo Insular de La Palma. No puedo olvidarme del trabajo que hace también el comisionado por la reconstrucción de la isla. No puedo olvidarme porque tengo que reconocer, y siempre he dicho que aquí no puede entrar el ámbito político conocido como distintos colores. Estamos trabajando todos con un mismo objetivo y el trabajo que hace Héctor Izquierdo es para reconocer, para resaltar y para agradecer. A la Guardia Civil, a las policías locales de ambos ayuntamientos y bueno, en general a muchos vecinos también que de forma particular o a través de las asociaciones se han puesto a disposición para colaborar siempre. En general, pues lo que tengo que decir es que el agradecimiento tiene que ser para todas aquellas personas que de una u otra manera han venido a colaborar para que esto vaya pudiendo ser una realidad. Es uno de los objetivos que se habían trazado, un compromiso adquirido. El compromiso siempre ha sido ir sobre seguro con la seguridad como premisa y es lo que hemos hecho en este momento. Hemos apostado, decíamos que si algo echábamos de menos era una apuesta definitiva por gestionar la situación. Nunca la hemos negado, nunca habíamos prometido que entrando en gobierno ni en Los Llanos, ni en Tazacorte, ni en el Cabildo Insular íbamos a proceder a una apertura. Ninguno de los que estamos al frente de esas administraciones estamos locos. Todos reconocemos que hay un problema. Nunca hemos dicho lo contrario, a pesar de que han querido instaurar un mensaje que no es real. Y hoy lo que sí podemos decir es que damos un paso más precisamente por ese compromiso, por apostar con más fondos, por tratar de hacer ver a todos que es importante, lógicamente, el control de la emergencia y la seguridad, pero que en el objetivo final debe estar la vuelta a la normalidad en la medida de que la seguridad de los vecinos así lo vaya marcando, y eso se consigue precisamente teniendo información. Hemos tenido muchos problemas, ustedes los conocen, hasta el punto de que la aduana ha actuado en algún momento. Yo espero y deseo que en estas fechas también, pocos días después de que se cumplieran 2 años de la finalización de esa erupción, esto sirva como un primer paso de ese camino con luz verde, de esperanza, que los vecinos de esta parte del litoral comienzan a andar. Reitero que vamos a seguir trabajando con más ilusión, con más fuerza. También para nosotros, los que estamos en este lado, esto supone una inyección de moral importante. Me emociono incluso cuando lo comento, porque detrás hay mucho trabajo yo tengo aquí a una parte que no es política, que es técnica, que ha estado desde el minuto uno trabajando codo a codo con las otras instituciones científicas y tomando decisiones que son complejas.
personificadas en el jefe de Servicio de Medio Ambiente, Francisco Prieto, y el director técnico de la emergencia, Rafael García, ambos con sus responsables de sus equipos, y yo muestro mi orgullo de ser presidente también de ellos, de representarles y de que ellos, de tenerles realmente como garantes de que las cosas se hacen bien. Ese reconocimiento también quiero dejarlo claro y patente para dos personas que representan a muchas más y que bueno, yo creo que es bueno y justo pues reconocer ese trabajo. Sin más, pasamos a las preguntas y las iremos contestando bien unos u otros. No, los negocios se encuentran exactamente en la misma situación que las viviendas. Requieren de una monitorización continua. Saben ustedes que las cifras que se manejan en el ámbito laboral respecto al tema de las partes por millón de CO2 que se permite es distinta, pero también dentro de los negocios y la tipología que sea, hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, en un restaurante, una cafetería, digamos que en la cocina, que es el ámbito laboral exclusivo, se permitiría hasta un rango, hablo de criterios, en este caso criterios alter, hasta 5.000 ppm durante 8 horas. El resto, pues lógicamente pues, hay una zona mixta donde puede haber parte laboral y personal, digamos la zona de la barra, y en las terrazas lógicamente estás en el exterior. Habría que definir estas cosas. Pero para empezar, tiene que cumplir exactamente los mismos criterios, que estos tres que hemos dicho, que el resto de las personas que quieren volver a residir. Es decir, tener una medición, que los datos sean los que tienen que ser en la legislación laboral y en la otra, en la que nos hemos dado para las personas. Depende en los ámbitos, ¿no? Y nosotros ahora mismo estamos en el momento de implementar sensores también para ir tomando decisiones respecto a esto. La priorización la hemos hecho en lo que entendemos que tiene que ser servicios básicos, que son supermercados y farmacias. Sabemos que la situación es compleja en esta zona, por lo tanto, va a requerir de otro tipo de trabajo. No vamos a poder autorizar sin efectuar otro tipo de acciones, como puedan ser, por ejemplo, el tema de la ventilación forzada, ¿no? Obviamente, no todas las personas que puedan volver vayan a volver hasta que… Bueno, algunas dicen que hasta que el presidente vuelva a su casa, ¿no? Pero lo digo para quitar un poco de hierro al asunto. Pero entiendo que, lógicamente, aquí se ha creado cierto respeto, vamos a decirlo así, es lógico, y que se irá ganando confianza conforme la gente vaya viendo que en estas zonas pues, no hay peligros, ¿no? Esto también lanza un mensaje, creo que positivo, respecto a lo que queremos promocionar en nuestra isla, ¿no? La apertura gradual, siempre con la seguridad, lógicamente, de una zona que está clara, que es concreta, que no es el resto de la isla y que se supone que es donde puede haber ese peligro, pues se están tomando decisiones precisamente para que la gente pueda volver, ¿no? Ese mensaje creo que es importante también de cara a la promoción que queremos hacer de que estamos en una isla maravillosa, preciosa, bonita, como su nombre indica, y que está esperando además porque venga mucha gente. Pero por ahora…